In Kansas, we have a saying, if it's not difficult or impossible, it's not really interesting. Because the wool of Spain is like the diamonds of Spain. What we need to do here in Spain, and what many, many people, wonderful people are doing, is transforming a rock, the wool in Spain today, into the diamonds that it can be. Here in Spain, we have had a history that is very noble about wool. And in fact, there was a monopoly. You could not export a merino sheep out of Spain. And now Australia is one of the biggest, if not the biggest, countries as far as wool is concerned. And where is Spain? The tin top? Not there. No, no hace falta mencionar que España fue la creadora, bueno, la cuna del merino, y todos los merinos que existen en el mundo vienen y provienen del primer ejemplar que hubo en España. Desafortunadamente, pues todo esto en varios años ha ido decayendo. La lana es un producto ganadero que tiene un gran potencial para ayudar a la viabilidad económica de la ganadería extensiva y los sistemas pastoriles y la transhumancia. De momento no estamos aprovechando todo el potencial que tiene un producto tan genuino e insustituible como es la lana. Tenemos un recurso que es biodegradable, que es ignífugo, que es antibacteriano, termorregulador. Al final yo creo que aún no hemos inventado una fibra que sea tan inteligente o interesante como es la lana. Yo trabajo con lana merina local aquí de la dehesa extremeña por ser un material maravilloso. En los hogares no ves cosas de lana en España. Es muy raro. Aquí en este pueblo, en la casa de la familia y eso, no hay mantas de lana en las camas, por ejemplo. Son sintéticas todas. Y mi suegra tejía con lana, lo llamaba ella, pero es acrílico. Es hilo acrílico, pero lo llaman lana. Tejer, se puede tejer con cualquier fibra. Desde la asociación promovemos el que siempre que se pueda se haga con fibras naturales. Y la razón es muy simple, porque es un material natural, biodegradable, amigable con el medio ambiente y que está demostrado científicamente que cualquier prenda de vestir que llevemos, aunque no lo creamos, al meterla en la lavadora, termina en los océanos en modo de microfibras, microplásticos. Toneladas de fibra sintética que se deposita en los fondos marinos y que además esas microfibras de plástico son las favoritas del pescado para ingerirlas. Entonces, así se introducen además en nuestra cadena alimentaria. Entonces ya residuos ya estamos generando como para crear otro. Así que creo que a lo mejor tenemos que olvidar lo que es sintético y volver un poco a lo natural. Es algo increíble que es un país que produce 20 millones de kilos de lana al año y casi no ves productos de lana en ningún sitio. Now with Brexit, Spain is the biggest producer of wool in the European Union. And so this is one reason why we have to set up and start improving and promoting our wool. La lana que puede ser un potencial económico para los ganaderos ahora mismo es un problema, y además de un problema es un coste. Uno de los problemas que tenemos con la lana es la normativa legal, se considera un residuo y entonces está sometido a una legislación que impide que se puedan crear pequeñas industrias, pequeñas obradores, si pudiéramos llamarle así, en las propias explotaciones para fabricar nuestros propios ovillos de lana y poder comercializarlos. Yo con mis diseños y mis productos quiero mostrar a todo el mundo lo que se puede hacer con la lana y el valor que tiene realmente, y decir que es un recurso con mucho futuro y no un residuo
como es considerada ahora mismo, hoy en día, por la normativa española. Los pastores tienen la dificultad de que no se les paga la lana o se les paga mal. Si yo les compro la lana, ya estoy un poco dando un poco también de fruto a lo que es el sector primario. Luego es mi materia prima y esta materia prima yo produzco un producto que para ti va a ser versátil también. En vez de ser un artículo con el que podamos completar la economía de nuestras explotaciones, la lana es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque vale tan poco que a veces no nos la quieren ni retirar siquiera de las explotaciones. No sirve de nada que la lana tenga valor en los procesos finales de producción si no tenemos que tiene que tener los precios justos y dignos en origen. No como ahora, que los precios que están recibiendo ni siquiera cubren muchas veces los costes de esquila. Es un trabajo de que la gente que está un poco desanimada con lo de la lana pues empiece a ver los beneficios que puede tener y que puede volver a ser una fuente de ingreso para su ganadería. Actualmente en Galicia la lana es un problema, porque no hay sistemas de recogida, no hay sistemas de transformación. Han cerrado casi todos los lavaderos en España y laturas también, y ahora, por ejemplo, no tenemos donde peinar la lana, que es un proceso que viene muy bien a la lana para alisar la fibra y quitar todos los restos vegetales y pequeños cortes de pelos cortos que no favorece el hilo. Pero eso no existe en España y tenemos que mandarlo a Francia, con gastos en carretera y huella de CO2 también. De 10 años aquí atrás había 2 peinadoras, había 4 lavaderos y se ha ido perdiendo todo, y esos son trabajos que genera la lana a la hora de transformarla. Uno de los principales problemas que nos encontramos es la falta de infraestructuras relacionadas con la lana, lavaderos, hilaturas y confecciones posteriores que debido a la pérdida que ha sufrido también la lana de valor y de producción han desaparecido, no se han mantenido y cuesta encontrar lugares donde poder transformar y recuperar cadena productiva que ya estaba y que hemos dejado también escapar. Necesitamos infraestructuras para poder hacer pequeños volúmenes, pues poder hacer nuestro propio producto y comercializarlo directamente. Vivimos en la era del Internet, prácticamente todo se puede vender a través de Internet. Lo dedicamos a recoger lana, a lavarla y clasearla, pero cada vez tenemos más problemas con la lana, porque viene en muy malas condiciones. But if the person who is shearing your sheep do not follow best techniques, then you've ruined the diamond. Llevar unas normas en el cuidado del marcaje del rebaño. Entonces, intentar no marcar en el lomo del rebaño, que es donde el vellón tiene una mayor calidad. How do we get that diamond out of this rock? How do we get this diamond of wool out of this wool? It includes a lot of people. Actualmente somos la cuarta generación de una empresa familiar, se llama Mantexman, que está en la localidad de Mota del Cuervo. Nuestra familia se ha dedicado toda la vida a la lana, y esta pasión que tenemos en nuestra familia por la lana, pues nació un proyecto que se llama Wool Dreamers. Este proyecto nace de una necesidad que vimos, que la tradición lanera y textil en España se estaba yendo al traste. Desde hace aproximadamente 2 años yo comercializo la lana con un grupo que se llama Wool Dreamers, y se comercializan como lo que es, ¿no? Lana ecológica de raza merina 100% y de ovejas transhumantes, porque estas ovejas durante 4 meses al año, de junio a octubre, van a la montaña palentina y leonesa, con lo cual conseguimos primero unos índices de bienestar animal muy importantes, dado que en la transhumancia las ovejas van a un clima mucho más benigno en verano, y también conseguimos que la dehesa descanse, ¿no? Los suelos de la dehesa, que sufren tanto con las altas temperaturas y las
los periodos prolongados de sequía que tenemos, pues descansen y puedan regenerarse. Apoyar la ganadería extensiva y trashumante, que aporta un montón de beneficios al suelo en forma de fertilizantes, extienden las semillas, previenen incendios, y queríamos hacer uso de la lana de ese tipo de oveja y ese tipo de manejo ganadero. Y esa lana que esos animales producen es una lana extraordinaria, con trazabilidad y con mucho futuro. Y es la lana que yo quiero usar para mis productos. Es importante preservar la producción artesanal y la producción industrial y la producción semi-industrial. Es decir, si queremos que la lana vuelva, tiene que volver toda la cadena, seguir innovando en otros procesos de transformación que pudieran llevar la lana hasta otro uso en el futuro, ¿no? Otra vida a esa lana, que si no es para tejer, a lo mejor sirve para fieltro, y el uso del fieltro como una herramienta en los colegios para que puedan hacer las manualidades, pues en lugar de con plásticos, con una fibra natural. Las ventajas del uso de la lana en la bioconstrucción parten desde las capacidades de aislamiento. Nos da un valor dos veces superior al exigido en la normativa española en cuanto a transmitancia. Luego también el tema de incendio, es un material que no arde fácilmente. Y luego otro valor es el tema del ahorro. Te está garantizando que no tengas que utilizar tanta calefacción en invierno y tanta refrigeración en verano. Hemos retomado nuevamente el uso de la lana por el valor que introduce dentro del producto en el modelo de economía circular. Estamos aprovechando un material que acababa siendo residual. Estamos también con otro proyecto para todo el residuo que sacamos aquí en el lavadero y en la helatura, y para poder hacer abono para el campo. With the sheep wool fertilizer, we put a lot of organic matter, we put carbon in, and we feed also the microbes and not only the plants. So it's not only chemistry, it's biochemistry. So we give the farmers an opportunity to get at least a little bit of money for their wool, and we get it off their hands, because some of them even have to destroy it because it's regarded as a waste product. I got motivated in Germany, in my home country, so I came back to Spain, where we have loads of sheep and loads of wool, and thought that's the perfect idea. Gracias a conocer el mercado de la moda sostenible, vi una oportunidad para la lana nacional. Me embarqué en este proyecto, que trata de poder tender un puente entre el consumidor final y el ganadero, así ayudando a la revalorización de la lana, dado que en este mundo de la moda sostenible aprecian más la calidad y la calidad local y de proximidad, para que la lana pueda volverse a valorar. Los pequeños proyectos tienen un papel muy importante. La única manera de revalorizar la lana es empezar a fabricar nuestros productos y darle valor a nuestros productos. Conseguiríamos el valor que valen nuestros productos en los mercados locales, ayudaríamos a emitir muchos menos gases de efecto invernadero, porque estamos aplicando la política de kilómetro cero. Podemos hacer atraer con este tipo de productos a turismo, de pequeños negocios, recuperar oficios tradicionales. Bueno, yo creo que todos son ventajas. Lo que necesitamos hoy en día es sumar, y la otra mucha pedagogía para dar visibilidad a los recursos que tenemos y a las materias que tenemos. Y cuando digo sumar, al final es esto, ¿no? Que entre nosotros, si hacemos una red, pues nos damos visibilidad, nos ayudamos, nos damos apoyo, y lo que estamos haciendo es también dar apoyo al sector primario, que lo tenemos un poco abandonado cuando estamos en una ciudad, porque a lo mejor no tenemos esa cercanía a lo que se dedican, ¿no? FiberShed is focused on doing a circular activity, including improving the land, improving the vegetation, improving the wall, learning techniques on how to handle the wall, doing all of this as ecologically possible. We want to promote all of these walls, because there is not a single wall in Spain that cannot be used. Dar valor a la lana que tenemos aquí a nuestra puerta, en lugar de importar fibras sintéticas como lo estamos haciendo hoy en día. Cuando
un cliente está comprando una pieza artesanal, lo que está ayudando es a que una familia pueda dar de comer. Al final es un recurso económico que estás dando a la familia. Entonces lo que necesitamos es que esa normativa, los gobiernos, las comunidades autónomas, en este caso en Extremadura, se conciencien los políticos y los funcionarios de que tienen que cambiar algunas leyes para poder posibilitar esta enorme creación de riqueza que podría generar estos nuevos procesos. En el futuro yo creo que la lana va a tener el valor que se merece. Sí que es verdad que el esfuerzo es grande, que tenemos que tener pequeños gestos todos, pero si juntos lo hacemos, podremos conseguirlo. La lana volverá a tener ese valor que de hecho en España emblemáticamente tiene que tener. Ahora mismo la legislación en España considera a la lana como un subproducto. Hay que trabajar por cambiar esto, hay que elevar a la lana al valor que se merece y devolver a la lana su dignidad. Ver un ovillo de nuestro producto, de nuestro trabajo, en el que este ovillo ha ayudado a dar una revalorización al producto, pero este ovillo lo hemos hecho a través de un conocimiento que nos ha pasado nuestra familia, mi padre, mi tío, mi abuelo. Eso es lo que más orgullo me da. Es el momento de arroparse con mantas y forros polares de lana y tenemos toda la lana que queremos. Arrópate con lana. Es un volver al antaño, es un volver a las tradiciones y sobre todo vivir la experiencia que vivían también nuestros ancestros, que creo que también es un plus que podemos aportar a esta lana. I think that this is a way to get the public proud of their indigenous walls and to get some recognition of those 365 days that somebody has taken care of that wall to mean that you get to have a sweater on your back. Y creo que para mí que llegue en un futuro a ser como el pasado que me dijo mi padre que había en la lana, ese sería mi sueño.